canalpuebla.com. Era una Nissan blanca, porque venía subiendo y luego, luego inmediatamente agotaron las placas. Estábamos llamando a la patrulla, pero hasta ahora sí se cortaba la línea. ¿Pero llegaron y qué dijeron? No, o sea, llegaron y pues no nos dijeron nada, nada más empezaron a empujar al límite, bueno, con bastante un poco de groserías, y lo único que hicieron fue tratar de ingresar acá adentro. O sea, la gente de allá afuera, yo creo que la espantaron para que no pidiera auxilio o para que no se saliera fuera del lugar de aquí, pero acá adentro pues iban a lo que iban, o sea, iban a... La verdad yo conozco, acá también llevaban dos, yo creo que nada más ella... Y una de ellas está embarazada. Yo creo que se llevaron las que estaban acá enfrente, porque la de la otra estaba a la vuelta, la verdad. Sí, pues sí, ya que tanto faltaba para que cerráramos de dos allá y dos a la puerta de segunda y dos. Yo, por favor. Entonces, pues ya no nos dio tiempo, ya más o menos yo creo que estaban calculando. De hecho, yo, que estaba yo acá afuera, yo llegué a notar bastantes camionetas muy extrañas, gente parada, y en la esquina. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.